passat? Què és el que ha passat? O què és el que està passant? I què és el que ens arriba? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, sí, es verdad que a la hora de decir lo que ha pasado, pues no, hay unos que hablan de revolución, otros de proceso revolucionario, otros que cuestionan, como me han dicho, que Xavier Batalla, que suele escribir en La Vanguardia, se ve que ha escrito un artículo donde decía que en Egipto prácticamente no ha cambiado nada y que el régimen está más fuerte que nunca, etcétera, etcétera. Bueno, yo me decanto más por definir lo que ha pasado en Túnez y en Egipto como el inicio de un proceso revolucionario impulsado desde la población, desde sectores de la población y básicamente e inicialmente por la juventud de estos países, ¿no? Y por eso revolucionario que, como todos los procesos, pues está por ver en qué acaba, ¿no? Lógicamente es un camino largo y complicado que a la hora de definir lo que ha pasado, pues será muy importante ver la evolución, ¿no? Pero hoy por hoy yo creo que se puede definir como proceso revolucionario porque es evidente que han sucedido una serie de hechos que son muy significativos, ¿no? Para empezar, pues la salida del poder de unos señores que llevaban entre 27 y 30 años, según el caso, donde la población, una vez iniciado el primer foco de revuelta social a partir pues de una forma bastante innovadora, ¿no? A lo que han sido procesos revolucionarios clásicos, ¿no? Donde pues ha podido haber vanguardias revolucionarias, donde han podido haber organizaciones políticas detrás, ¿no? Es a partir de gente joven, de una serie de hechos, de una concatenación de acontecimientos que... Pero, ¿no? comentabas a Túnez i a Egipte, llavors la resta d'informacions que estem rebent per tu, això que arriba que si a Algèria, al Yemen, llavors això és diferent. Això no forma part d'aquest procés. Jo, a mi manera d'entendre, jo penso que el que ha hecho posible las circunstancias y las condiciones objetivas y subjetivas que han hecho posible lo que ha pasado en Túnez y en Egipto no se repiten, o sea, al menos a corto plazo, no se, ni a nivel de las formas, es difícil que se repita en los otros países de la región. Porque evidentemente, aunque aquí no, los partidarios de, o los que están hablando de efecto dominó o de una revolución en el mundo árabe, es evidente que, por decir una cosa que puede sonar muy brutal, este mundo que se encaja dentro de este, entre comillas, mundo árabe, engloba países como Marruecos, hasta Yemen, Sudán, Irak, etc., ¿no? Y entre Marruecos, Sudán o Yemen hay muchas más diferencias que puede haber entre Cataluña y Marruecos, España y Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, luego podemos hablar, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Concretizar más, pero evidentemente hay, por la historia propia de cada país, por la cultura política y tradición política de cada país, hay una serie de elementos que no son coincidentes con... Hay otros que sí, pero para mí no presentan el mismo cuadro que sí que presentan Túnez y Egipto, ¿no? Per canviar una mica i deixar Túnez i Egipte, si cas, Salem, tu què veus que està passant a Algèria? I en Algèria, doncs, perquè també anem a sobre els mitjans, no? Algèria... Breument. Sí, Algèria no està... els algerians no estan ni tant els tunisians ni els egipcios. Algèria ha començat la seva revolta als anys 88 amb la caiguda del mur de Berlín, perquè Algèria és un país que estava dins el bloc comunista o socialista. Doncs amb la caiguda del mur de Berlín els algerians han fet la revolució com a Europa de l'Est. Però han conegut només una període de 2 anys de llibertat total,
doncs, d'obertura dels mitjans de comunicació, de creació de partits polítics, de molts moviments associatius. I com l'exercici algerià, que és tot el poder, no volia deixar el poder. Si ha deixat el poder, a aquesta època potser seria com Turquia avui dia, amb un govern islamista i un exèrcit laic que és el garant de l'estat de dret i de la Constitució. Però no ha passat així, perquè el poder, l'exèrcit algerià, amb la seva policia política molt potenta, molt forta, doncs ha acabat amb l'experiència democràtica, perquè... Llavors, espera, per no aprofundir molt, llavors tot això va començar el 88, com deies, però llavors aquests últims dies el que està arribant... Sí, arribo. Doncs a partir d'aquesta època, 91, han conegut una guerra civil fins als anys 2000, més o menys. I mai a les revoltes o les protestacions s'han parat mai. Cada any, cada mes que passa, tenim una revolta, tenim una manifestació. Però com els mitjans de comunicació d'aquí o de tot arreu, estan una mica cansats d'aquest país amb una violència que no vols acabar, no entens? Doncs han deixat el país, ningú no en parla, només quan una bomba explota i fa 200 morts. I abans la cremació de Bouazizi a Tunísia, hi ha hagut cremacions a Algèria, però ningú no en parla. I com Tunísia és un país molt tranquil, és un paradís sobre la terra, doncs hi ha una persona que es crema i la primera cadena, que és el CNN del Qatar o dels països àrabs o musulmans, és igual, doncs han parlat d'aquest fet i és el foc que ha començat i han conegut la revolta tunisiana. Però amb la revolta dels pobles tunisians i dels egipcis han donat una esperança, un encoratjament als algerians per continuar la revolució. Que ja havien començat. Exacte, és això. Doncs ja que parlaves de Túnez, si Cristina ens vols explicar una mica Tunísia. Jo sí que no dubto en posar-li el nom de revolució al que ha passat a Tunísia, no? Penso que és clar, veurem fins on arriba, però és evident que un règim que ha sigut la força que durant 30 anys, i podríem anar més enrere, no? Ha garantit l'estabilitat. L'estabilitat volia dir que amb unes desigualtats socials enormes no hi haguessin tensions, volia dir que totes les grans multinacionals del turisme i altres sectors europeus que s'aprofitaven d'una mà d'obra barata al país podien seguir treballant sense problemes, amb un règim totalment al servei de l'imperialisme, doncs això s'ha trencat, i això ho ha trencat la gent, no? I penso que el missatge més important de Tunísia, i després entrarem en totes les dificultats que té el procés, és que es pot, que la gent pot canviar les coses, no? I això és el que per mi és el motor de tot el que està passant ara i que té repercussions que encara no hem vist fins on arribaran, no? Allà comentava la company com va començar el procés arrel d'un jove d'un poble de l'interior. Les províncies de l'interior estan absolutament marginades a tots els plans de desenvolupament, del turisme, de tot. Un jove de l'interior desesperat es crema, però aquest gest de desesperació no era només un gest econòmic, perquè era un jove que no tenia feina, que era llicenciat i que tenia un lloc de venda ambulant de verdures i que li prenen el lloc, sinó que aquest jove reacciona així perquè l'han deixat sense feina, però també perquè hi ha un policia que l'ha pagat. I això és molt clau, i allà insistia molt la gent en que era un acte de revolta a l'hora econòmica i política, no? Bueno, això esclata perquè es mou molt a través de les xarxes socials, arriba la informació, no només és una cadena, és primer que dintre de tot el país es comença a conèixer què està passant, i immediatament els joves de les províncies de l'interior salten al carrer a exigir els seus drets, que són alhora drets econòmics i exigeixen un lloc de treball,
pero también directamente se enfrentan contra el régimen y contra la policía, ¿no? Y es un proceso muy espontáneo, pero muy rico, ¿no? En los pueblos de l'interior, darrere del jove surt tothom. Ells ens explicaven allà com els funerals, una cosa tan senzilla com un funeral per un noi que ha mort per la repressió de la policia, que era una cosa constant, estaven prohibits perquè Benalí no permetia ni tan sols la celebració dels funerals com una mostra de desafiament polític, no? I el que passa és que els primers dies queden 3, 4, 5 morts, van les famílies a enterrar els seus morts, però és que darrere surten els pobles sencers desafiant el règim a recolzar-los, no? Bueno, això va creixent, la repressió continua, però la repressió no aconsegueix sufocar el moviment. Estem parlant, l'altre dia van sortir les xifres, parlant de més de 200 morts, però la gent continua sortint al carrer, continua exigint, i aquest moviment ràpidament es contagia a la capital, no? Aquí entren en joc els mestres, els advocats, i a darrere hi ha tota la classe treballadora, que a més desafia els propis sindicats que havien sigut molt, el sindicat únic que havia sigut molt afí al règim, i surten al carrer amb una vaga general que és la que Benalí no pot aguantar i acaba marxant del país, no? El més difícil, jo penso que la situació actual és que, bueno, potser ara ens estem adonant i el poble tunisià està adonant que una cosa va treure el dictador i l'altra cosa es treure la dictadura. Sí, bueno, mira, si cas, deixem aquest tema perquè després el discutirem bastant també en profunditat i deixem que el Hesham, si et sembla, ens expliqui com veu doncs, el que ha passat a Egipte aquests últims dies, no? Suposo que ha estat molt connectat. Sí, estic molt connectat i... Gracias. El tema de Egipto es un tema que no empezó hoy, es decir, no era por lo que pasó en Túnez, como dice la prensa o como se entiende. Al contrario, el tema de Túnez empezó, el tema de Túnez, como explicó muy bien la Cristina, un hecho espontáneo, por un accidente en la calle con un chico. En cambio, en Egipto estamos desde el 2005, precisamente. Yo personalmente participo a través de mis escritos, mis artículos, a veces en Facebook, etcétera, desde el 2001, además. Pero en 2005 hemos empezado en Egipto unas plataformas que salieron a la calle, la primera que se llamaba Kefaya, y Kefaya quiere decir basta ya. Salíamos a la calle con la boca tapada, con las cintas así, y éramos al principio, yo estaba aquí, pero mis compañeros de ahí empezaron como centenares a la calle. No llegan nunca a ser 1000 personas, por ejemplo, solamente centenares. Estábamos en contra del proyecto de traspasar la presidencia del padre al hijo, algo que lo sabíamos desde el 2001 precisamente. Después de Basta Ya o Kefaya, aparecieron más plataformas. Plataformas como por ejemplo el 9 de marzo, que es una plataforma muy importante, que no se habla mucho en medios de comunicación sobre ella. El 9 de marzo está construida, empezada, fundida por los profesores universitarios. No es un sindicato de profesores de universitarios, sino los profesores, algunos de ellos son de la oposición, están en contra de la política del país, de la política de educación. Empezaron por la política de educación y luego el tema estaba más expandido, ¿no? Empezaron a pensar en más temas, ¿no? Temas sociales, políticos, etc. Después del 9 de marzo salieron otros y otros y otros sindicatos, hasta que llegó el 2008, me parece, sí, el 2008, sí, exactamente, que salió otra, apareció otra plataforma, se llama el 6 de abril, y el 6 de abril hizo mucho movimiento en Egipto, mucho movimiento, y tiene mérito, ¿no? Y tiene su mérito, porque eran capaces de mover más gente, más,
más multitud a la calle. Más que quizá ya... Más los del sector silencioso del país, porque el país, Egipto por naturaleza son gente, los que han visitado Egipto ya saben, muy amistosos, muy tranquilos, de mucha sonrisa y tal, y no quiero decir pasotas, pero con mucha paciencia, poder aguantar y aguantar, aguantar, hasta que piensas una vez, es que esta no tiene fin, aguantan hasta la eternidad, ¿no? Pero no es así, claro, está demostrado que no es así, pero el 6 de abril pudieron, eran jóvenes, a través de internet, salieron, también era la fundadora de esta plataforma, participaba en un partido político, pero salió de este partido político y montó esta plataforma gracias a los simpatizantes de la internet, los activistas de internet. Y después del 6 de abril, esto fue el 2008, el 2010 fue el colmo de los colmos. Fue el 2008, el 2010, una serie de cosas, una detrás de la otra. Lo más destacado, digamos, sería el asesinato a sangre fría en la calle de un chico que se llama Khaled Said, alejandrino de 24 años, 26, no me acuerdo exactamente. Torturado, y en YouTube, en Facebook, en todas partes sale su imagen, como era antes y después, una cosa difícil de ver, y dijeron, su culpa o su delito era, es que grabó con su móvil lo que han hecho los policías, los oficiales, al atacar un grupo de traficantes, y cogieron la droga, y empezaron a repartir la droga entre ellos. Entonces él, por casualidad, estuvo por ahí y lo grabó. Y al descubrir que él estaba grabando, lo han cogido, lo han hecho todo lo que se puede ver en YouTube y en todas partes. La gente no podía más. El 6 de abril, el 9 de marzo, todas estas plataformas, Kfaya y Vastaya, perdón, todos salieron a la calle, hacíamos como concentraciones en negro, vestidos de luto, de negro, en las playas de Alejandría, en el Cairo, en todo Egipto, hicieron concentraciones silenciosas, sin decir nada, desde de la mañana, por ejemplo, empezamos a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Tú has estado ahí estos días? No, ¿el qué? Bueno, como decías, hacíamos... Hacíamos porque yo participaba a través de... Vale, no lo digo, pues... Yo soy de los que provocaron la gente, vamos, entonces, soy malo ya. Entonces, que con el teclado. Sí, a través del teclado, sí. Y bueno, pues más tarde, con estas concentraciones silenciosas, venía la policía ante disturbios, y esto de la policía tenemos que hablarlo porque es muy importante sobre Egipto, la policía de Egipto, pero cuando llega el momento, vienen los antidisturbios. A estos chavales y chavalas pacifistas, silenciosos, en la calle, y le pegaban, torturaron, mutilaban, hacían de todo. Poco tiempo, nada, semanas más tarde, ha habido el escándalo de todos los escándalos de las elecciones parlamentarias. Las elecciones eran hace 2 meses, casi, o 3 meses. Entonces, en las elecciones, manipulaciones tremendas, que llega al final el Partido Nacional Democrático, presidido por el presidente Hosni Mubarak, el ex presidente Hosni Mubarak, ganan unos 96% de escaños, prácticamente no hay oposición, estos 4% puestos por el sistema, y incluso salía él en el Parlamento, al pueblo del Parlamento, burlando de una manera asquerosa, perdona la palabra, pero era así, diciendo, burlando de una manera muy mala, muy fea. Y la gente se... O sea, eran elecciones, pero no como entendemos aquí las cifras, elecciones. Las cifras oficiales eran 20% de los que tienen derecho a votar fueron las urnas. Esas las cifras oficiales.
pero las cifras de todos los que estaban ahí, que no llegaban al 10%. Esto también quiere decir los militantes del partido. En YouTube también podrás ver cómo lo manipulaban. Hay un chico, por ejemplo, señor, cogiendo los papelitos, haciendo así, 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 y luego coge el montón de los papelitos en la urna. Y la gente no podía enterar para votar ni hacer nada. Esto también, una más de las cosas que aumentaron el odio, digo odio, o calentaba a la gente para lo que está pasando ahora. Y por último, el día 25 de enero es el día nacional o el día de la policía en Egipto. Ya que es el día 25 de enero, pues en octubre, me parece, sí, finales de octubre, hemos decidido a través de internet, grupos espontáneos, desconocidos, gente individual, que el día 25, esto fue planteado y programado desde octubre, finales de octubre, justo después de las elecciones, el día 25 de enero, que es el día de la policía, pues va a ser el día de la policía. Salimos todos a la calle, hacemos concentraciones, manifestaciones, reclamando el cambio. Y cae la casualidad, buenísima casualidad, que pasó lo que pasó en Túnez. Entonces el sector silencioso de Egipto, todos los activistas de internet, todos los activistas de plataformas, estaban de acuerdo que vamos a salir el día 25 a la calle, el día de la policía a la calle. Pero cuando hemos visto 2 semanas antes o 3 semanas antes lo que pasó en Túnez, que era posible, que no es nada imposible cambiar la dictadura que lleva más de 30 años en el país, pues los decenas de miles de activistas salieron a la calle y el primer grito, el primer clamor que han hecho en las calles es llamar a las ventanas, mirando a las ventanas, baja, baja, baja. Todo esto es para vosotros, fue así. Es para vosotros bajar, bajar, bajar. En menos de una hora o un par de horas eran, porque yo estaba aquí, millones en las calles, y pasó lo que pasó más tarde y ya estamos en ello. Y luego, eso es todo. Y muy bien. Sí. Le hemos explicado todo, porque aunque ya estaba, pero ahora habláis más vosotros, tranquilos.